Salvador Dali fue un famoso pintor surrealista a principios de 1900. Él usaría influencias de su casa de acciones de Verona de la infancia y su propia mente retorcería para crear sueños como mundos en el lienzo. Al igual que su pintura más famosa, la perdición de la memoria es el fondo es calmante y cálido con un mar y montañas reflexiones, pero en primer plano hay rituales de fusión y una extraña criatura como la forma casi muerta en el medio de la pintura. Muchas de sus pinturas mostran su soledad en el fondo, como este que en la esquina en for Esquidera muestra a Orisico solo camino en la distancia, o sus medios de niño termina la langosta en el vientre de la miura hay en gran lagosto con más salida. Usó su extraña naturaleza para pensar en otros mundos y caras extrañas. Algunas de sus pinturas pueden ver diferentes maneras. Por ejemplo, esta pintura se puede ver como dos personas a una ballerina en una caja de música.